registrará el valor total de los recursos propios aportados por el candidato y el valor de los aportes o créditos de sus cónyuges, compañeros permanentes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Registrará el valor total de las contribuciones, donaciones y o créditos recibidos de personas naturales, jurídicas, partidos y movimientos políticos, teniendo en cuenta que las donaciones y o contribuciones no sobrepasen el 10% de la suma máxima a invertir en la campaña. Cuando se reciban donaciones en especie, se valorarán a su precio comercial y se especificará en el anexo 5.2b. Registrará el valor total de los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente constituidas. De las diferentes actividades realizadas tales como bazares, fiestas, bonos de contribución, actividades culturales y publicaciones. Se registrará el valor bruto obtenido en dichas actividades. Registrará el valor total del anticipo que la Registraduría Nacional haya girado para la financiación de la campaña. Diligenciará debidamente el anexo 5.4b. Se registrará el valor por concepto de rendimientos financieros. Es importante precisar que en la categoría de ingresos se implementó el código 107 denominado otros ingresos, en el cual se registrará solo el valor correspondiente a rendimientos financieros. Registrará el valor total correspondiente a pagos realizados por concepto de honorarios, arrendamiento de sede, servicios públicos, vigilancia y aseo. Importante, diligenciará el nuevo anexo 5.8b. Registrará el valor total correspondiente a pagos realizados por los siguientes conceptos: cafetería, restaurante, personal administrativo, papelería, elementos de oficina, elementos de aseo, servicios de fotocopiado, internet y ferretería. Registrará el valor total correspondiente a pagos por concepto de compra de elementos destinados a publicaciones, entre otros: llaveros, esferos, gorras, agendas, pintura, brochas, pinceles y tóner. Registrará el valor total de los pagos realizados por concepto de alquiler de salón, sillas, mesas, conjuntos musicales y adquisición de refrigerios, incluir los costos pagados en los eventos realizados en el código 104. Importante, diligenciará el nuevo anexo 5.9b. Registrará el valor total de los pagos realizados por concepto de transporte aéreo y terrestre urbano, intermunicipal, taxis, transporte el día de elecciones, combustible, peaje, envío de correo y servicio de fax. Importante, diligenciará el nuevo anexo 5.10b. Registrará el valor total correspondiente al pago de los capacitadores y o conferencistas, material de apoyo, encuestas y alquiler de instalaciones para el desarrollo de la actividad. Registrará el valor total pagado por concepto de honorarios del abogado por respuesta a demandas, honorarios del gerente de campaña y contador público.
Registrará el valor total pagado por concepto de cuñas radiales, publicidad en televisión, avisos, vallas, pasacalles, pendones, propaganda en medios de comunicación social, prensa, revistas, demás medios impresos de amplia circulación, medios de comunicación digital. Se registrará el valor total por concepto de pago de intereses, comisiones y capital. Se registrarán otros gastos de campaña que no encuentren relación con los códigos anteriores. Vale precisar que los siguientes gastos, entre otros, no tienen relación de causalidad con la campaña. Vale precisar que los siguientes gastos, entre otros, no tienen relación de causalidad con la campaña. Para ingresar, digite el número de cédula del candidato y la clave asignada.
cualquier error de digitación, nombres incompletos, número de cédula incorrecto, nombre mal digitado, genera devolución del informe para corrección. Identifique de acuerdo al concepto el código de gastos correspondiente. Un gasto mal clasificado genera devolución del informe para corrección. Verifique que el número de comprobante esté correctamente digitado. Recuerde que el formato de las fechas es día, mes, año. Cualquier fecha mal digitada genera devolución del informe para corrección. Diligencie el concepto del ingreso o gasto de manera clara pero no extensa. No describa el gasto con el nombre del código. Diligenciar en otros gastos, código 211, solamente gastos que no encuentren relación con los códigos listados y que correspondan a gastos de campaña. Para importar gastos de manera masiva a través de archivo plano, utilice el formato de acuerdo al código a importar. Revisar el listado de gastos descrito en el presente instructivo y que no corresponden a gastos de campaña.